Bueno, estamos acá en el trabajo haciéndole una nota a la banda Narcose de Brasil. A continuación van todas las preguntas y después todas las respuestas de Narcose. Por ahí se dificulta un poquito entender el portugués, pero al fin y al cabo la entrevista fue realizada. ¿A qué se debe el nombre de Narcose? Bueno, cuenten quiénes integran Narcose, la banda y funciones, qué toca, qué instrumento tocan. Cuenten a la gente de Argentina, México y Latinoamérica de qué parte de Brasil son. ¿Qué opinan de la experiencia de haber participado en los compilados gasoleros? ¿Cuáles son las influencias musicales de Narcose? ¿Con qué bandas comparten escenario de Brasil habitualmente? ¿Tienen algo grabado? ¿Cómo lo podemos conseguir? Bueno, cuenten un poco acerca de la situación política, social, económica de Brasil. De la gente que se quiera contactar con Narcose, ¿cómo se puede contactar? Bueno, ¿qué canción recomiendan escuchar de la banda Narcose? Bueno, cuenten algo de la historia de Narcose. ¿Algo más que deseen agregar? Sou vocalista da banda Narcose, meu nome é Ronaldo. Somos da cidade de São Paulo. A banda é formada em 1989. As influências musicais de Narcose é Sex Pistols, Ramones, Dead Kennedys. Já tocamos com Olho Seco, Ratos de Porão, Cólera, Lixomania, Invasores de Cérebro, no Festival Punk em São Paulo. Três CD e quatro coletâneas. Narcose em 2000, participamos da coletânea Conexão Underground em 1993 e a demo tape do Narcose em 1995. A maioria das letras punk rock refletindo a sociedade brasileira, o que acontece no Brasil, né? A desigualdade social. Solidariedade 2000. A banda foi formada em 1989, sempre com as letras crítica política, né? Com ideias construtivas e sátira muitas vezes. Rompendo Fronteira 2009, Tributo aos Inocentes 2005. Contratar com Narcose é só contactar, Facebook Banda Narcose. A última, o clipe Cidadão Exemplar, que foi lançado no ano passado. Narcose é uma banda de punk rock formada em 1989 em São Paulo. Já fizemos várias apresentações em festivais punks
junto com Invasores de Cérebro, Cólera, Blind Pigs, Ratos de Porão e vários festivais em São Paulo, interior de São Paulo. E ano que vem, 30 anos de banda no independente e no underground, até hoje. Faça você mesmo, faça e aconteça, né? Monte sua banda, crie seu espaço. Do yourself. Essa formação tem mais de 15 anos. Nós estamos tocando junto. E Marco Antônio na bateria. Ronaldo Vieira no vocal, Xandão na guitarra. A formação atual do Narcose é Marcos no baixo, Narcose só tocou no Brasil, nunca teve experiência de tocar fora. E é muito gratificante participar do Gasoleiro. Muito bom essa coletânea. Agradecer o Diego, grande a mim. Bueno, eso fue la entrevista a Narcose. Muchas gracias a los amigos de Brasil por haber participado de los compilados Punk Rock Gasolero y también de las entrevistas gasoleras. Bueno, ahora con Anne Ponce vamos a compaginar todo y muy pronto este video saldrá a las calles con la entrevista a Narcose. Le recomendamos a la gente si puede compartir el link del video para que se difunda el underground. Muchas gracias. Abrazos, gasolero. Bueno, estamos acá en el trabajo haciéndole una nota a la banda Narcose de Brasil. A continuación van todas las preguntas y después todas las respuestas de Narcose. Por ahí se dificulta un poquito entender el portugués, pero al fin y al cabo la entrevista fue realizada. ¿A qué se debe el nombre de Narcose? Bueno, cuenten quiénes integran Narcose, la banda y funciones, qué toca, qué instrumento tocan. Cuenten a la gente de Argentina, México y Latinoamérica.